Me meto acá cuando hay cosas de la escuela de mañana y me Bueno, pues finalizar y te vas. No, muchas gracias por estar aquí. No quería perderme la oportunidad de darle la bienvenida, principalmente también agradecerle a quienes hoy van a ilustrarnos con este trabajo de la mención a aquellos libros que fueron prohibidos durante la dictadura y que siempre es un compromiso político institucional. No perder la memoria. La memoria es el resultado de la historia. Es el resultado de no errar el camino. El ser humano es el único animal que siempre tropieza con la misma piedra. Y en esta piedra no podemos volver a tropezar. Y tenemos que poner todo nuestro conocimiento, que es lo que hace la universidad, trabajar sobre los espacios de generación y transmisión de conocimiento, pero también nuestra pasión, nuestro corazón. Porque estas cosas hay que sentirlas para evitarlas, no solo razonarlas. Pero bueno, nuestro compromiso como institución primero nace del trabajo teórico, del trabajo conceptual, de la recuperación de esos hechos que nos permiten luego reflexionar y finalmente sentir que como sociedad no podemos volver atrás, que son instancias que no se pueden volver a editar en nuestro país. Ni con lo del dramatismo, la tragedia, el costo que tuvo, pero mucho menos, tampoco, con las consecuencias. Y pensemos que cualquier otro acto que tenga consecuencias equivalentes para la sociedad, lo que tuvo que el proceso, también debemos evitarlo. Sea del orden político, social, cultural, económico. Entonces, no perdamos esa memoria. La libertad se consigue con conocimiento. La libertad se consigue con la verdad, con la búsqueda de la verdad. Y nosotros siempre decimos, como universidad, no somos dueños de la verdad, pero sí estamos comprometidos con la verdad. Con la verdad que es la que nos libera. Entonces, estudiantes, profesores, investigadores, intelectuales, autoridades que tienen un compromiso político institucional, no vamos a bajar los brazos en ese sentido. Los acontecimientos que tienen que ver con la remuneración de las fechas son los disparadores que nos permiten reunirnos. Pero estos casos, así como cuando uno dice el Día de la Madre, y justo hoy me saludás, todos los días tendría que ser el Día de la Madre. Todos los días tienen que ser días de recordar con memoria la verdad y la justicia. Así que muchas gracias por estar aquí. Sean ustedes caja de resonancia de lo que van a escuchar, de lo que van a sentir, para que nuestros chicos, nuestros maestros, nuestros profesores tengan siempre la experiencia de no volver a vivir esos hechos dramáticos. Buenas tardes. Biblioteca, la nube, con la cual ya hace años que venimos trabajando en esta biblioteca única de libros infantiles, pero bueno, a quienes nos van a acompañar en la exposición, a la Escuela de Humanidades, que siempre está atenta, porque tenemos las carreras vinculadas con ese saber, y a ustedes que van a participar de este momento. Muchas gracias. Disculpenme, me tengo que ir a otro acto, porque soy un muñequito de torta, pero siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. El evento más saludado es este, porque otra vez, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, algo lo presentó Carlos, solamente tres reflexiones en torno a este encuentro. Es la concreción de un proyecto inicial en diálogo con la Asociación La Nube, siempre tan generosos para contribuir a la formación de la universidad. Me parece que hay tres palabras que caracterizan este momento cristalizado: memoria, palabra y encuentro. Memoria, las razones que explicó el rector, pero claramente es un pasado. En nuestro presente editamos el pasado, lo editamos, lo revivimos, y hay cosas que no podemos repetir, y menos lo que significó la dictadura cívico-militar para nuestro país. De eso nos ocupamos. Tenemos una disciplina en la Escuela de Humanidades y en la Universidad, pero en la Escuela de Humanidades, la carrera de Historia, que se ocupa de eso, ¿no? De
mantener activo todo el saber del patrimonio de nuestro pueblo en términos de los hechos vividos del pasado que conforman los nombres del presente, de las acciones del presente. Palabras porque, bueno, aquí en verdad vamos a hablar de un conjunto de obras, de literatura, de publicaciones, pero también vamos a hablar de la palabra de los profesores, de las palabras de los estudiantes, de la palabra de la nube, de la palabra en recorrido histórico de la nube, los años de trabajo que tiene la nube en torno a estos eventos, de la palabra de la universidad, de la Escuela de Humanidades, del profesorado de letras, del área de letras, que se dedica a eso, a donar la palabra. ¿No? Digo, cada uno de los que participamos en estas actividades sentimos que desde que las pensamos hasta que se desarrollan, vivimos en constantes donaciones de palabras para construir una sociedad más justa. Y claramente un encuentro, porque esto lo vemos ahora en un evento que durará una hora tal vez, pero cuántas conversaciones hay, cuánto trabajo con la Biblioteca Central armando el catálogo para que esto esté a disposición de la sociedad, cuánto café compartido en la nube con los estudiantes del posgrado, un trabajo colaborativo de encuentro entre organizaciones, entre profesores, estudiantes, una muestra que permanecerá aquí a disposición del público. Estamos muy orgullosos, felices, contentos de que esto se realice. Y es tanta nuestra felicidad que la verdad que no nos alcanza el año ni los esfuerzos para poder organizar tantos eventos como estos, como quisiéramos hacer. Pero bueno, muchas gracias por su participación. Es un placer escucharlo a Pablo y de la mano de dos colegas de la escuela que tienen una conversación recurrente y siempre presente con las obras que aquí presentamos. Así que bueno, agradecerles, que sea una buena jornada. Bueno, muchas gracias. Silvia Bernatené, que nos ha dicho estas palabras, es la decana de la Escuela de Humanidades, a quien le agradecemos también porque en su gestión el año pasado se quiso compenetrar más con este proyecto que ya lleva unos años y que van a contar un poquito más. Y ella impulsó bastante que estemos hoy aquí. Así que, bueno, agradecerle a Silvia, también al equipo que ha trabajado, Julieta, Juan, a Cecilia, por supuesto, a Ana Medina también de la Nube. La verdad que estamos haciendo un equipo interdisciplinario y somos varios en esto, así que un agradecimiento. Bueno, queremos darles la bienvenida, la verdad que sí, es una alegría poder compartir con ustedes este momento, esta charla, este conversatorio con Pablo Medina, que se realiza en el marco de la exposición Libros para niños, niñas y jóvenes prohibidos durante la dictadura cívico-militar 1976-1983. Hoy tenemos una pequeña muestra, que es lo que pudieron ver afuera en las vitrinas, vitrinas recién estrenadas, además felicitaciones y también un agradecimiento ahí. Ya forman parte de la universidad y vamos a poder seguir teniendo otros objetos en estas vitrinas hermosas. Entonces, bueno, empezamos a hacer una pequeña parte de la exposición. La exposición va a estar completa a partir de mayo, va a estar disponible en más espacios arriba, en la biblioteca y aquí abajo también. Va a ser más grande, así que los invitamos a volver a venir más adelante. Y además va a haber seguro otras actividades también, visitas guiadas que organizan la Nube, con actividades, con talleres, con lecturas, con más conferencias, etcétera, que quizás un mural, estamos planeando bastantes, algunas más avanzadas, otras no tanto, pero va a haber bastante más actividad relacionada con este tema, que la verdad que ya está teniendo mucha repercusión y es muy interesante. Bueno, antes de presentar a Pablo y a Cecilia, les cuento que yo soy Inés Yunovsky, soy coordinadora de la licenciatura en Historia de aquí de la USAM y participo justamente en la organización de la exposición y las actividades paralelas. Ahora sí, paso a las presentaciones de Cecilia y de Pablo, que van a tener una conversación y al final podemos abrir al público para que hagan más preguntas a Pablo, a Cecilia y a los que estamos participando. Pablo Medina es fundador y director de la Biblioteca y Centro de Documentación La Nube, Infancia y Cultura.
La Nube tiene una inmensa biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil y en todo lo relativo a la producción cultural dirigida a la infancia y la adolescencia, libros y revistas, grabaciones sonoras, material audiovisual, documentos iconográficos, juguetes, juegos, títeres, teatros de juguetes. Es una de las más grandes del país. La colección tiene un valor incalculable, se estima que su patrimonio está compuesto por cerca de 100.000 volúmenes y ya tiene casi 40 años de antigüedad. Pablo Medina ha sido nombrado personalidad destacada de la cultura por la legislatura porteña en 2013, es maestro. Egresado de la Escuela Normal de Corrientes, fue maestro rural en el Chaco, formó parte del proyecto editorial del Diario de los Chicos, editado en 1973 por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. El trabajo incansable que realiza forma parte de políticas públicas a favor de la infancia y la juventud. Y él ha dicho en una entrevista, lo mejor que uno puede ofrecerle a un chico es el derecho a la palabra, a la magia y a lo fantástico. La lectura da la posibilidad patrimonial de mirarse hacia adentro y de poder escaparse, escarbarse a sí mismo. Y después que uno reconstruyó su interior, puede mirar el entorno y tratar de reconstruirlo. Hasta diría que es política. Siempre la lectura termina siendo política. Y cierro las comillas, una frase de Pablo. Bueno, Cecilia es especialista en libros y literatura para niños y jóvenes. Desde hace unos años investiga sobre poesía y su texto Nadar en aguas inquietas, una aproximación a la poesía infantil hoy, se volvió un punto de referencia en esta temática. Coordina el área de literatura infantil y juvenil del programa de lectura, escritura y literatura infantil y juvenil de la Universidad Nacional de San Martín. Uno de sus libros recientes es La orfebrería del silencio, Comunicarte 2016, sobre el lenguaje poético y los libros álbum. Y ella sostiene que, y abro comillas, le interesan los posibles pasos comunicantes entre la experiencia física de leer un libro y la de leer poesía. En particular, en la poesía que hoy se edita para público infantil, el diálogo con la ilustración y el diseño se vuelve un componente central a la hora de leer y pasa a formar parte de una poética de la lectura. Bueno, eso era un poco lo que quería contar sobre Cecilia y Pablo, que van a empezar un conversatorio. Así que les paso la palabra a Cecilia, que lo va a entrevistar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a Pablo, aunque ya nos hemos saludado. Bueno, justamente esta idea de empezar un conversatorio, creo que en realidad estamos continuando una larga conversación de muchos años, ¿no? Es imposible ir a la nube y no entrar en diálogo con la riqueza de todo lo que tiene para ofrecer Pablo en cuanto a experiencia y en cuanto a ese material infinitamente rico, ¿no? Y para quienes nos formamos y formamos en temas vinculados a la literatura infantil y la cultura de la infancia, es un tesoro que es necesario que lo conozcan todas y todos realmente, ¿no? Así que bueno, conversar hoy sobre temas que tienen que ver con la memoria se vuelve una situación muy, muy especial para quienes también formamos parte de carreras vinculadas a la literatura infantil y juvenil, como bueno, antes mencionó la decana, nuestra carrera de letras, que tiene una materia dentro del plan de estudios que se llama literatura infantil y juvenil, y un posgrado, una especialización en literatura infantil y juvenil, y una serie de diplomaturas que están ávidas de estas conversaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, el tema que nos convoca no es solamente del ámbito de la literatura infantil, sino que tiene que ver con la memoria, en este caso, de todos y de todas, y particularmente lo que sucedió con las infancias, ¿no? Quienes estudiamos, quienes nos ocupamos de cuestiones ligadas a la infancia y a la cultura, solemos escuchar acerca de representaciones que suelen caer a veces en representaciones acerca de la infancia, que suelen caer a veces en extremos como pensar a la infancia como una edad dorada, como una edad idílica, ¿no? O en el otro extremo, pensarlo como una zona de peligro, ¿no? Como una zona peligrosa.
Justamente pensar que la infancia no es tan dorada ni idílica, sino peligrosa, fue de una manera dramática la que ocupó a muchos de los que dimos en llamar los censores, la mirada de los censores, que hicieron una labor sistemática, y ahora vamos a charlar con Pablo sobre cómo, ¿no? De censura, de exclusión y de hostigamiento a autores, editoriales, libros, ¿no? Durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Justamente el ensañamiento contra la literatura que se ofrecía, cierta literatura que se ofrecía pensando en el público infantil, tiene una carnadura particular en la letra, por ejemplo, de los decretos de prohibición, ¿no? De algunos de los libros que están exhibidos en las vitrinas que hoy pueden empezar a visitar. Por ejemplo, el decreto del año 76, septiembre del 76, que prohibía los libros La Ultrabomba, El Pueblo que no quería ser gris y La Línea, ¿no? Libros emblemáticos de la época. Los considerandos del decreto dicen que el análisis de las publicaciones tituladas La Ultrabomba y El Pueblo que no quería ser gris, de la editorial Rompan Filas y La Línea, de Granica Editores, permite advertir que por su contenido e intencionalidad coadyuvan a mantener y agravar las causas que determinaron la implantación del estado de sitio. Que en ambos casos se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria a la tarea de captación ideológica propia del accionar subversivo, ¿no? Por lo tanto, se decreta prohibir la distribución, venta y circulación de esas publicaciones, ¿no? En el caso de Un elefante ocupa mucho espacio y El nacimiento y los niños y el amor, se dice además que actitudes, por ejemplo, que la editorial Ediciones Librería Fausto se caracteriza justamente por el adoctrinamiento, por ayudar a la preparación de la captación ideológica, y que la editorial comparte dichos agravios y es contumaz en esta definición, y que actitudes como esta constituyen una agresión directa a la sociedad argentina concretada sobre los fundamentos culturales que la nutren y los principales destinatarios de la acción del gobierno trascendente, lo que corrobora la existencia de formas cooperantes de disgregación social tanto o más disolvente que los violentos. Bueno, y sigo una más, que una de las causas que sustentaron la declaración del estado de sitio fue la necesidad de garantizar a la familia argentina su derecho natural y sagrado a vivir con nuestras tradiciones y arraigadas costumbres. Bueno, lo que queremos empezar a conversar es por qué estos libros y por qué los niños eran considerados tan peligrosos para los censores. ¿Qué tema, no? Para mí es un tema, yo vengo transitando esta cuestión de la historia de la infancia desde... Yo mismo me sorprendí cuando me recibí de maestro, yo tenía 17 años y quise trabajar inmediatamente. Entonces me fui a Resistencia, yo soy correntino, tuve que cruzar, todavía estaba el famoso tránsito que había que hacer por el río Paraná 2 horas, mientras uno podía saborear un sándwich de mortadela y tomarse un mate cocido. Esa era así la travesía, no 2 horas por el río Paraná. Y me acuerdo que yo me había recibido en el año 56, es decir, yo soy un niño peronista. Hice toda la primaria, toda la secundaria y el magisterio durante el gobierno peronista. Entonces terminé en el 56, me voy a inscribir como maestro. Digo esto un poco para entender cómo se me dio a mí la cuestión de la represión, la censura, cómo yo fui encontrándome con este proceso tan complejo y tan cotidiano, ¿no? Pero tan usual en la escuela, tan cotidiano en la escuela, quiero decir, ¿no? Bueno, llegamos con dos compañeros, uno porteño y el otro compañero de mi barrio correntino también,
y lo vamos a inscribir. Hacemos la cual y nos toca un supervisor y le dice a la otra medio de costado, che, estos muchachos que terminaron con el peronismo van a ser muy malos maestros, ¿no? Yo, lo digo, creo que yo me entró toda una cosa que digo a mis compañeros, sudaba, yo le digo, che, yo no sé, lo escribimos porque la verdad lo están categorizando, lo están estigmatizando, ¿qué hacemos? Entonces me dice a mí el compañero, che, esperemos un poco a ver si lo toque a otra supervisora. Entonces hicimos otra cosa y no tocó a alguien más amable, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando me voy a inscribir y me dan los papeles para firmar, le digo, mándenme a aquel lugar en el Chaco donde yo pueda ser útil. Y me mandan a una zona que se llama Mesón de Fierro, Chacharata y Villa Ángel, a 120 kilómetros de Villa Ángel, ven una zona rural, y unos 60 kilómetros de Charata, zona de desmotadora todavía, de cosecha de algodón, zona dura, estoy hablando del año 57. 56 me inscribí, ¿no? Y desde ese momento yo empecé a palpar, es decir, el sistema escolar es represivo, el sistema escolar es carcelero, no cambió mucho, no crean, en este momento todavía, pero hemos vuelto atrás, hemos retrocedido. Eso después lo puedo leer ahí, hay unos decretos últimos y unas conversaciones entre el señor Marcos Peña, entre la señora Burrich, el presidente y otra gente de esta comandancia, digamos, porque esto parece que hay que calificarlo así, ¿no? Entonces, quiero decir, a mí, que vengo transitando desde el año 56 los andariveles de la educación popular, yo soy militante popular, soy maestro popular. Dije, empecé diciendo soy un niño peronista porque me eduqué dentro del peronismo, y ahí abrevé todo, yo ahí vi todo, mi viejo era anarquista, por lo tanto, no podía ser de otra manera, ¿no? Yo no podía asumir más que un rol crítico y reflexivo. Bueno, yo vivo a Chaco y me hago cargo de eso, pero eso es todo, dejémoslo ahí. Después vamos a continuar. Me gustaría leer un prólogo de un libro que descubrí y que me ayudó a construir un poco esta relación con esta reflexión que va a seguir después. Voy a leer sin anteojos porque todavía puedo leer sin anteojos. La dirección de los asuntos humanos nunca ha sido confiada a los niños, jamás. Y los historiadores, que se han ocupado primordialmente de los acontecimientos políticos y militares, y a lo sumo de las intrigas y rivalidades de las cortes reales, no han prestado casi ninguna atención a las penosas experiencias de la infancia. Esto es cierto. Los propios especialistas en pedagogía se han dedicado por lo común a estudiar la organización y los planes de estudio de las escuelas y la teoría de la educación, haciendo referencia solo ocasionalmente a lo que le sucedía a los humanos en el hogar y en el mundo en general. Y sin embargo, parece indudable que la historia de la infancia ha de tener gran importancia para el estudio de la sociedad humana. Pues sí, como suele decirse, el niño es el padre del hombre. Conociendo el pasado de un individuo o de un grupo, ha de ser posible formular un juicio más inteligente sobre su comportamiento en la edad adulta. Por ello, el presente experimento, consistente en estudiar sistemáticamente las actitudes y prácticas de los padres respecto a sus hijos, ha de ser bien acogido, sea cuales fueran los resultados o conclusiones de la investigación, de los investigadores, cuyo trabajo componen este libro, el que me he tomado este prólogo, es Historia de la Infancia de Louis de Mauss, edición de 1991. Yo trataba de responderme a la pregunta que me planteaba la sociedad a partir de ser maestro, la cotidianidad, a distintos lugares donde he estado, he tratado de ir respondiendo. Digo, si voy a ser un maestro, tengo que ser un buen maestro. No, ¿qué hubo que decir? No, yo no enseño 2 más 2 es 4 y lo básico en la enseñanza de la lectura. Yo ayudo a pensar, ayudo a construir una relación crítica y reflexiva. Eso es lo que yo descubrí de entrada. Y eso me trajo a trabajo toda la vida, me trajo complicaciones toda la vida. Allá, aquí y más allá también. Esta es la primera reflexión como para entender un poco por qué razón estoy metido en este berenjenal, en este vericueto, digamos. Sí, yo quería justamente en relación con ese tu ser maestro, un maestro poco ortodoxo, ¿no? Según algunos que te conocieron en esa época. Un maestro que se caracterizó por un rol muy activo, tanto en el aula como en actividades extracurriculares. Una de las experiencias de visión más, menos conocidas, podemos decir, pero que fue realmente muy, muy rica y va a estar expuesta en la muestra que va a empezar a partir de mayo,
es la de El diario de los chicos, ¿no? Que fue una experiencia previa a el periodo de la dictadura, ¿no? En los años 73 y 74, ¿no? Una publicación pensada en el público infantil como destinatario, con marcas particulares, pensando justamente en los niños como gente interesada en el mundo y en las noticias, como un modo de divulgar el conocimiento de una manera totalmente novedosa para la época, ¿no? Y vos participaste de ese proyecto. Sí, sí, sí. Yo, bueno, me iba a referir especialmente a eso un poco más adelante, pero quería redondear un poco esta idea, por qué motivo uno centra las expectativas en estudiar la temática de la infancia, ¿no? ¿Por qué razón la cultura de la infancia, que es tan significativa para la posteridad y la construcción de una sociedad, no ha sido visto de la manera más concreta y objetiva por los espacios académicos, especialmente en la universidad, ¿no es cierto? Cuando yo vengo a Buenos Aires en el año 61, el último año yo había trabajado en Papapá, me había mudado a otra escuela, me fui a una zona mucho más arriba del norte de Santiago, el límite entre Chaco y Santiago del Estero, una zona muy árida, donde estaban especialmente la tolería del cacique Catalino, ¿no? Voy a trabajar en la inmediación de la tolería, ¿no? Y ahí me hago cargo de una escuela unitaria rural. ¿Qué quiere decir esto? El maestro era todo, el portero, director, maestro, hacía el mate cocido con las galletas de campo que había que cortarlo en cuatro partes, y la mayoría de los niños eran aborígenes, ellos se llamaban paisanos, los paisanitos. Justo caí en la tolería de Catalina, es como que la historia me fue cerrando, me fue preparando, me fue abriendo camino. Había pasado de una escuela rural modelo, que era la escuela 184 de Presión de Fierro, y pasé esto, después de hacer un año de educación física en San Fernando, en el año 59, yo vuelvo a la educación por necesidad y por otras cuestiones, ¿no? Y me mandan a trabajar a este lugar que se llama Pampa Páez, 120 kilómetros de Villa Ángel. Ahí conozco al cacique acá y empiezo a dar clases. Y tengo unos 11, 12 niños, variaba entre 11 a 15 niños. Nunca pude saberse la edad, porque los niños nativos, los aborígenes, tenían mucho raquitismo, había desarrollo muy irregular, salvo el hijo de la hija del mestizo, que vivía a 300 metros donde yo tenía, almorzaba y tomaba mi desayuno y compartía la vida social con esa gente. Era lo más cercano que tenía en la escuela. Después todo eso era monte, era selva. Después de la semana no logré encontrar un contacto con los niños, no me respondían, no es que no hablaban. Entonces, un buen día me aparece el cacique montado en un caballo, era buen leído el cacique Catán, tenía un tercer grado, por lo tanto estaba preparado. Entonces se acerca y me saluda y nos saludamos, entonces le invito con un mate cocido, yo no tomo mate, soy colombiano, pero no tomo mate por otras cuestiones. Y charlamos y me dice, ¿cómo le anda pasando por la escuela? ¿Cómo anda? Y le digo, mire, así que tengo problemas porque hace dos semanas que estoy y no logro que me respondan, no hay respuesta de los niños. Salvo la hija del postero y uno o dos criollos que habían mestizos con santiagueños, algunos formoseños y correntinos que habían mezclado, ¿no? Siempre al matrimonio, porque trabajaban en la cosecha y la cosechaban a mano, la algodonera, venían por el lado destruido los chicos. Se sacaba el capullo, imagínense que eso destruía las manos, había que estar atento siempre, ¿no? Y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, maestro. Dice, yo le voy a armar una reunión en la tolería con la gente mayor de la misma y usted va a venir a conversar. Entonces pasó una semana y me viene a buscar el jefe del destacamento policial y nos metemos una picada en Zulqui y ahí vamos a unos 10 kilómetros selva monte adentro, selva monte. Ya fue desapareciendo, los grandes quebrachales desaparecieron de esa zona también. Alguien se lo llevó, no sabemos, pero desaparecieron, cada vez había menos. Y cuando llego a la tornería, había un rancherío que estaba en círculo y en medio de un gran poste, y cinco o seis mujeres, muy difícil de percibir la edad, de pelo largo, piel lustrosa, bien moreno, ¿no? Y dos o tres ancianos atrás, ¿no? Entonces el cacique me presenta, me saluda y me dice, venga, que vamos a hablar con nuestra gente, con nuestras madres y nuestras abuelas. Y entonces me presenta, me dice, acá el joven es el maestro y director de la escuelita 170 de Papapá,
y tiene a nuestros chicos y está teniendo dificultades para poder trabajar en la formación de ellos. Bueno, y me mencionaron atentamente hasta que una arranca la conversación una señora muy mayor y me dice, mire maestro, usted lo que debe hacer acá es contarles cuentos que tengan que ver con los animales de por acá, estos animales que están por acá, que viven acá. Me nombran el guasuncho, el gato moté, la uva constrictora, las hormigas inclusive, ¿no? Había hormigas tremendas, ¿no? La corrección de la zona, yo no había visto, muchas cosas que yo no había visto. Yo, a pesar de vivir en una provincia que tiene mucha relación con la naturaleza, y yo vivía muy cerca de la naturaleza, conocí el Iberá, conocí mucha de la fauna de niño, ¿no? Esto no lo conocía, esto era otro mundo, era selvático y desértico. Y además de contarle cuentos, hablé también de las plantas, me dice. Y de lo difícil que es la naturaleza acá, vio la sequedad, vio el viento, cuando sopla el viento norte, y los jejenes, y los polvorines, yo no había conocido, el polvorín era un pequeño insecto más pequeño que el jejen. Y cuando soplaba el viento norte venían parados, se posaba sobre la piel y había que pegarlo y no fregarlo porque si no se hinchaba la piel, ¿no? Uno va aprendiendo cosas. Y además, dice otra señora, y además que estos cuentos sean sencillos, fáciles, pues lo puedan entender, porque ellos comprenden, conocen todos los animales de la zona. Y por ahí atrás después dice otro anciano y también juegue, si tiene un espacio para jugar, juegue mucho, porque jugando se aprende. Yo tenía toda esta forma, había aprendido por pedagogía, había pasado por teacher, por una cantidad de, por cuciné, había pasado todo esta literatura, la bibliografía especializada en torno a la infancia, la conocía, ¿no? Pero una cosa es la práctica, una cosa es ponerse en ese mundo y poder percibir cómo funciona ese niño. Era una sociedad que yo no conocía, ¿no? Y efectivamente eso me permitió enseguida, a los días empecé a probar y a enterarme de cuáles son los animales. Entonces, algunos cuentos me los inventaba, ¿no? El guasucho lo conocía, yo era un cerco de la parte norte del Chaco, y es muy apetecido por los cazadores, pues especialmente los gringos, que había mucha colonia de gringos, ¿no? Bueno, y eso me permitió adentrarme en el mundo. Y ahí empecé a armar una estructura de cómo funciona la infancia y cómo funciona esta sociedad de niños, ¿no? Aquella sociedad no es tan diferente a esta. Yo después fui maestro acá en los aledaños del Gran Buenos Aires. Estuve en casi toda la región del Gran Buenos Aires, digamos, trabajando como suplente hasta que algún día logré ser titular. Y bueno, pero esto me dio la base como para entender que era necesario meterse en eso, en ese mundo, adentrarse en ese mundo, despedazar todo y mirar adentro cómo era, ¿no? Y yo cuento una anécdota más para terminar con esta experiencia. Y entonces con esto empecé a aflojarla, y empecé a aflojar la relación de los niños con su maestro, ¿no? Y empezaban a hacer cuestiones y a transmitir a través de la grafía y de la... Cuando yo les enseñaba la lectura, o las cuentas, o la suma y resta, empezaban a manifestar, ¿no? Y noté que estos niños tenían una capacidad de dibujar maravillosa, ¿no? Hasta que un día se me ocurre, bueno, vamos a inventar algo. Y inventamos un museo de la naturaleza. Y empezamos al revés. Dije, bueno, vamos a juntar plumas, vamos a meternos al monte, vamos a juntar plumas, vamos a ver los nidos, vamos a ver los pelechos de la víbora, que las víboras cuando cambian cierta época del año, casi quedan los pelechos. Después había animales muertos que aprendí yo a limpiarlo con cal y ese tipo de cosas, ¿no? Cosa que el maestro rural no sabe hacer, ¿no? Y un buen día vamos y va la hija del puestero, que era la más grande, que tenía como 11 años, y una espina muy grande le roza la piel y sangraba. Yo no tenía, la primera vez que tenía un accidente, y no tenía ningún elemento como para prevenir esto, ¿no? Y tenía un alumno muy extraño que se llamaba Ángel Capán, así que nunca pude saber qué edad tenía, porque ya lo había conocido en la escuela de 184 a 15 kilómetros, donde lo pude conocer en un grado, porque cuando cosechaban iban a la escuela que estaba más cercana, ¿no? Entonces lo conocí, pero lo vi fugazmente y ahora lo retomé, lo tenía como alumno ahí. Dice, espere maestro, hablaba muy poco. Se mete al monte y viene con dos palitos, con senda tela de araña, ¿no? Le implanta la tela de araña sobre la herida y automáticamente se frena. Pero mira, asombrado, no decía nada, estaba aprendiendo, ¿no? Asombrado, intrigado y asustado a la vez, ¿no? Porque brotaba mucha sangre, ¿no? La piba estaba como sin nada, ¿no?
Y una vez que paró la sangre, puso la segunda y le dijo, ponete la mano encima. Yo me quedé. Después cuando acompañé a esta chica a la casa, porque el padre y la madre eran los puesteros de la zona, ¿no? Y le cuento, yo no se preocupe, maestro, está bien lo que hizo Ángel. Te cuento quién es Ángel. Sí, lo conocemos Ángel, muy conocido. Entonces a raíz de eso empecé a escribir la historia de Ángel Capán. Si tengo anotaciones por ahí, algún día voy a tener de contarla, ¿no? Porque me ayudó mucho a construir esta relación y a conocer la naturaleza, ¿no? Me decía, nunca hay que sacar los nidos de los pájaros, hay que ver si no hay víboras adentro, ¿no? Me hacía reconocer las víboras ponzoñosas, la yarará, la víbora de la cruz, la boa constrictora de la serpiente falsa. Me acordaba mucho de Horacio Quiroga, ¿no? Un experto en víboras. Bueno, te cuento esto porque todo esto me va a llevar a hacer un aprendizaje y a buscar información. Empecé a buscar información. Tenía 120 Villángela. Villángela tenía mejores bibliotecas que Charata, entonces yo ahí iba a Villángela. Ahí conozco a la Andresina, que mejor no vamos a hablar de eso porque ese es otro tema. Y conozco todo un movimiento cultural y encuentro una biblioteca y encuentro librería y voy armando información, ¿no? Es decir, que esto que yo hago hoy de haber armado un centro de documentación, una nube, basado en una experiencia inicial que fue en la librería La Nube, venía de viejo. Es como que reitera, ¿no? Es como que la memoria, esto mismo de la memoria, sigue transitando, ¿no? Es una memoria activa, ¿no? Entonces, bueno, esto me determinó a que yo construyera una biblioteca y centro de documentación. Esto que vos me preguntabas. Sí, con respecto al Diario de los Chicos. Con respecto al Diario de los Chicos. Bueno, ella saltó, yo lo tenía para después. El Diario de los Chicos salta o aparece como una necesidad cuando me convoca el periodista Andrés Zavala, que era periodista de Página 12, y que crea un departamento nuevo durante el gobierno de Cámpora de comunicaciones sociales. Y la sede funcionaba ahí en el Bajo de Corrientes y a Soparla, ahí donde está la Marina. Ahí justo se instaló este departamento para empezar a producir revistas, historietas, programas de radio, programas de TV para niños. Yo venía yo ya tenía varios años de Buenos Aires, ¿cierto? Yo llegué al 61, trabajé a la mañana en el Bernasconi, donde yo creo que hice mi aprendizaje pedagógico. Ahí conozco a Matoriza Echevarri, conozco a Marta Zalotti, conozco a Germán Berriales, conozco a Frida Julio Mantovani, conozco a María de Nabor, conozco a Javier Villafalle, conozco lo fundamental, lo esencial de la literatura infantil. Conozco a Luz Pardo Belgrano, que era la encargada de la biblioteca. Y ahí yo creo que yo empiezo a tener el contacto con la literatura infantil. Y por la tarde yo trabajaba como encargado de la biblioteca y departamento de menores de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la INCA, Reconquista y Corriente, que sigue estando ahí. Y ahí me aparece el juego, la recreación del tiempo libre. Me parece que la fórmula se armó, está hecho el camino. Entonces todo esto va a ser después resultado, va a resultar como el acopio, como el basamento de todo lo que viene después, ¿no es cierto? Cuando a mí me convocan al Diario de los Chicos, yo sabía que era de una inquietud permanente, constante. Imagínense que esto no aparece de golpe, sino que es el sumatorio o la suma de muchas experiencias que uno va construyendo en la vida, ¿no? Entonces, cuando me convoca para el Diario de los Chicos, yo conozco a Marta Duhorne, a Marcela Silvio, Marta Duhorne y el esposo que es Avaría, ahora me voy a acordar el nombre, y Lolo Mengual, que va a ser el que hace toda la parte gráfica. Pero conozco un historiador magnífico que es Enrique Tandeter, ¿no? Que conforman el grupo inicial. Y a mí me dieron como maestro que había estado en la práctica docente y que tenía vinculación con el ámbito educativo de toda la ciudad de Buenos Aires y había conocido el interior también. Y me había dedicado los tiempos libres para, desde ya, pasé a campamentos, recreaciones. Así que yo construí un espacio, en mi persona por lo menos, trató de ir generando una formación cercana a lo más, digamos, enriquecido de la formación profesional. Yo quería ser un buen maestro. Entonces todo esto me llevaba a estar permanentemente activo para ver qué cosas no había en Buenos Aires para poder yo asirme de eso, tomar eso y construir mi propio fundamento y basamento como maestro, ¿no? Es una etapa que terminó abruptamente. Bueno, el Diario de los Chicos se hace por una necesidad. Los primeros episodios
censura. Claro, lo que pasó con el diario Los Chicos, que cuando se pensó hacerlo, se habló siempre sobre la necesidad de que los niños tuvieran un instrumento diferente a lo que era Virique, Antioquite, Antifaz. Inclusive la revista Mundo Infantil, que fue una revista que se publicó entre el año 45 y 55, y siguió hasta el 58, 59, tuvo Fría Azul de Mantovani. Cuando se pensó esto, se pensó en a ver cómo funciona el niño con la realidad, ¿no? Cómo funciona el niño con las noticias, con la información. Y el resultado fue magnífico. Gran parte de los trabajos al final son de alumnos míos de séptimo grado de la escuela Blas Parera. No lo digo yo ahí porque no había que decirlo, pero cuando mis exalumnos descubrieron que eran ellos, ya grandes, los sigo reuniendo con ellos, ¿no? Y cada uno reconoce los escritos que hacían, ¿no? O los dibujos que hacían cada uno, ¿no? Entonces, fue la necesidad de poner en práctica un instrumento capaz de interesar a los niños. Así, la pregunta era, ¿interesan a los niños los momentos, los acontecimientos actuales? ¿Son capaces de poder hacer una reflexión, una crítica? ¿Son capaces de percibir cómo conviene establecer una relación con estos elementos? Tan voraz y tan rápido, porque está la televisión por un lado, los periódicos, la radio, el cine, las revistas, y por otra parte entonces resulta que le llega a la escuela un elemento donde aparecen temas que no son usuales en la cotidianidad escolar, ¿no? Bueno, eso forma parte justamente de una zona de la literatura y de la divulgación científica y la divulgación de hechos históricos que plantean como un aire fresco dentro de la manera de comunicarse con la infancia de la época. Y ya, bueno, vamos avanzando en la historia hacia la época justamente de las prohibiciones. Dentro de la muestra hay toda una zona en la que denominamos libros rebeldes, ¿no? Libros rebeldes porque se acerca justamente a esta manera de interpelar a la infancia desde un lugar renovado, fresco, que tiene que ver con pensar a los niños como potentes, inteligentes, ¿no? Pero muchos de esos libros sufrieron los embates de la censura, ¿no? ¿Vos podrías nombrar algunos de los autores, libros y editoriales? Claro, uno de los primeros libros censurados y los actores más censurados, o sea, Warner y Beatriz Gourmet, en el año 1975, Casa de las Américas de La Habana lanza el primer concurso de literatura infantil juvenil para América Latina. Lo ganan dos argentinos, Beatriz Gourmet, porteña, y Ayad Barne, rosarino, hijo de uno de los hacedores, uno de los grandes escultores que ha construido el monumento a la bandera, ¿no? Y Ayad Barne es hija de un militante anarquista, muy petardo, muy dinámica, yo fui muy amigo de ellos. En realidad los conocí en el año 62 en Montevideo, todo el mundo creía que era uruguayo porque vivían en Uruguay por una razón muy especial, ¿no? Y los conocí en la Asociación Quintana de Joven Montevideo con el Menegildo Sabad, con el Cholo Logré, una cantidad de ilustradores que empezaban a hacer sus primeras armas en torno a una agencia que se había formado en Montevideo que se llamaba AS y que estaba financiado con un uruguayo o un español uruguayo capitalista, ¿no? Ahí lo conocí y lo hicimos amigos, ¿no? Como yo estaba cursando, estaba terminando la preparación como líder profesional, yo había hecho un año de educación física, entonces completé en Montevideo, yendo cada tanto, me mandaba a la Inca de Buenos Aires, entonces ahí nos hicimos amigos. Estos dos actores se dedicaron total y absolutamente a la literatura infantil. Debe ser el caso más excepcional que hay porque él escribía y él ilustraba. Él decía, yo hablo poco, a mí me ponen lápiz y papel y abre, y el puchito acá, así que cada tanto un whisky. Ella la que hablaba, la conozco, maravillosa, ¿no? En el año 75 gana el primer premio Casa de las Américas por La Línea. Simultáneamente, José Murillo y Ana María Rabe están ganando el primer premio de novela juvenil por, no sé si la... ¿cómo se llama? Renancó, es una historia de los últimos huemules, ¿no? Es una historia muy interesante para leerlo.
Murillo gana el primer premio Casagrande. Murillo era un militante comunista muy conocido, fue el primer maestro argentino que va a militar durante la jornada de alfabetización en La Habana, ¿no? Así que era un tipo muy comprometido, muy grosso en la cuestión. Hoy está olvidado, fíjense que toda su literatura es a la inversa de Horacio Quiroga. Mientras Horacio Quiroga se mete en el peligro, se mete en la selva y lleva a su niño a la selva a ver el peligro del monte, de los animales feroces, Murillo hace otra historia. Murillo plantea que con los animales hay que entrar en paz, en concordancia con los animales, hay que estar en concordancia con los animales, ¿no? Toda su literatura tiene esa dimensión, ¿no es cierto? Mi amigo El Pepín tiene un libro fantástico que hay que recuperarlo, está muy olvidado, porque en realidad él, creo que los restos están en La Habana, porque la idea de él fue que cuando muera se lo lleven a La Habana. Así fue, me parece que así fue la cosa, ¿no? Simultáneamente, cuando le prohíben los textos a Jean Duane y a Tridurmen, acá le estaban prohibiendo El pueblo que no quería ser gris, de Ron Panfina, una editorial que estaba liderada por Augusto Bianco, un ítalo argentino, y la asesora pedagógica era Mirta Goldberg. Bianco sería interesante invitarlo porque vive, debe ser. Debemos andar por ahí, yo debo tener un par de años más, ¿no? Pero estamos en los 80, ¿no? Para allá, más para allá que para acá, ¿no? Lo interesante es que cuando Bianco lanza esta editorial y hace libros comprometidos, La Ultrabomba, El pueblo que no quería. No, El pueblo que no quería ser gris, y dos libros que están acá también en la exposición, El cuento de la publicidad. Se mete en el tema de la publicidad y desarma, se mete adentro. Y trata de explicar a los niños lo tramposo que es la publicidad, ¿no? ¿Cómo funciona la publicidad? Y otro libro que es muy conmovedor para mí, porque es el único libro que cuenta la dictadura de Chile. Se llama Chile no es un cuento, cuyas ilustraciones son fantásticas, están realizadas por un gran ilustrador que es Tabaré. Bueno, estos libros van a estar acá después y vamos a poder charlar después. Estos son los primeros libros. Y después La Torre de Cubo, que es muy conocida porque Laura tiene la suerte de sobrevivir a todos, entonces es convocada a todos lados. Dentro de La Torre de Cubo, el libro más conflictivo de esa colección sería La Planta de Bartolo, ¿no es cierto? En realidad yo creo que lo fantástico de la obra de Betach, más que la escritura, a mí me parece que es lo fantástico, es lo mágico, esa cosa absurda como es el niño, ¿no? Esa cosa del niño que está jugando con dos palitos y cree que es un avión y viene un adulto y le dice, che, eso no es un avión, déjate. Es un avión para el niño. Bueno, yo creo que Laura recupera a ese niño, ¿no? Ese niño que juega con esas cosas inusuales, ¿no? Esas cosas que están fuera del adulto, que no jugaría nunca con dos palitos, ¿no? Pero bueno, es así. Algo que quizás no es tan conocido en la misma época y que también va a estar expuesto en la muestra es la zona de libros extranjeros que fueron prohibidos, ¿no? Como cuentos para niños no tan traviesos de Jacques Prévert o... Y una ilustradora argentina que es Enrique. Es Enrique. Es Enrique, es argentina la ilustradora. Sí. Bueno, fue prohibido por Fanto. Fanto fue una editorial que le cayeron con todo. Yo me acuerdo que llegaba a la librería, yo estuve en ese momento, estaba en la librería, yo era muy amigo del Goyo Suárez, que era el dueño de Fausto. Eran dos, un judío argentino y un gallego, ¿no? Los dos dueños de Fausto, era Fausto Martín Fierro, editorial Siglo XX, editorial Pleyade y Leviathan, que ahora acaban de, la hija Claudia acaba de rearmar la editorial para seguir publicando cosas o recuperar cosas que se publicaron en aquel entonces, ¿no? Fausto había publicado además Un elefante que ocupa mucho espacio con texto de Elsa Borneman y casi toda la obra de Elsa Borneman lo empezó editando Fausto. Imagínense que yo estuve en un momento que cayó ahí la policía y no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque además entraron a ver, buscaban esos libros, La serie de libros prohibidos extranjeros no eran tantos, pero entre ellos también estaba El Principito. Estaba un libro de un uruguayo que se publicó a posteriori de la... en realidad se publicó en 67, ¿no? Pero después eso se apareció, pero...
pero fue incorporado porque el cuento tiene que ver con un sapito que corre aventura, corre la vida, y sale por el mundo, entonces la madre le advierte que es muy peligroso y que tuviera cuidado. Entonces un equipo de militares de sapos y ratas lo toman preso y lo llevan a Caldazo, no lo llevan a la celda. Y ahí aparece que tiene que ir a comparecer ante el rey de los sapos y las ratas y demás hierbas. Y entonces la pregunta y el diálogo gira en torno a la libertad, ¿no es cierto? Es Francisco Espina, lo que es el actor, es un uruguayo, yo tuve oportunidad de conocerlo. Ese libro casi no entró en la volteada porque lo quemaron de entrada, fue publicado por Eudeva. Y las ilustraciones fue de una genial ilustradora húngara que vino a la Argentina entrando por Bolivia, una cosa muy extraña, yo la conocí. Aguilén, firmaba Aguilén, M-M-M-E-M-M. Bueno, ese libro también fue censurado. Y después hubo censura para otros libros de Rosenthal sobre la educación sexual. El sexo era una cosa intocable, no se podía hablar, ¿no? No hablar del amor, ¿no? El sexo no era el amor, ¿no? Era una cosa muy confusa eso. En las consideraciones generales de las leyes y prohibiciones, cuando hablan del sexo es maravilloso. Los militares son increíbles, ¿no? Es para hacer toda una historia con eso nada más, ¿no? Pero bueno, el Rosenthal fue sacado de circulación. Y el otro libro que no fue muy conocido de Barnes también, Cómo nacen los niños, ¿no? Que fue editado por Granica también, me parece, inicialmente. Es decir, los autores más prohibidos fueron Jacques Barnes y Beatriz Dumet. Tienen La línea, El pueblo que nos quería ser gris, Cuando todo pasa volando, Truc sale de paseo, y este sobre la cuestión sexual que cómo nacen los niños, ¿no? Yo me acuerdo de cuando regresan de La Habana, vendieron todo inmediatamente, tenía 5 hijos Barnes. No había televisiones entonces, sí, que tuvieron 5 hijos, ¿no? Una maravilla, era increíble. Recuerdo que me llama a mí y me dice: negro, me tengo que ir del país, porque me censuraron por La línea, que fue el premio Casa de las Américas, y acá me acaban de prohibir el pueblo que no quería ser gris. Así que mal vendió la casa que vivía en Flores, y como pudo armó su casa, salvo un hijo mayor que es ¿cómo se llama? Gabriel Barnes, que viene cantando y se hizo cargo. Estamos reeditando con la editorial Colima, estamos reeditando toda la obra de Barnes Gourmet, ¿no? Y así como pudo, se fue a Italia, y de ahí después se dedicaron a Barcelona. Es decir, él murió en el exilio. Ella vino alguna vez, pero murió hace poco también. Ahora la obra se puede conseguir totalmente, la obra de ambos actores, ¿no? Pero esa es la historia así chiquita de estos dos personajes, ¿no? Además, yo participé de conversación entre Ayar Barber y Oji, que era maravilloso escuchar. Oji, que hablaba hasta por el código, y chupaba todo lo que le ponía en la mano, ¿no? Yo participé una tarde, que fueron a la primera nube. Uno de los pocos viajes que hacía de Montevideo Barnes. Y entonces vamos a tomar algo ahí en la esquina de Marcelo T. Alvear y 9 de Julio. Había un bar que se llamaba Yamen, algo así, ¿no? Y entonces, Oski, que era muy hablador, le dice: bueno, a ver si yo te voy a tener que enseñar a dibujar a vos, le decía Barnes, porque vos haces redonditos, circulitos, cuadraditos. Y Oski era muy expresivo, ¿no? Creo que ustedes deben conocer la obra de Oski, más o menos algunos la deben haber visto. Van a ver algunas cosas de Oski acá. Vamos a poner un libro, una colección de libros que hicieron juntos los tres: Oski, Ayar Barnes y Brecha. Y la dirección fue de una genial, otra mujer genial también en el ámbito de la literatura infantil, Beatriz Ferro, también olvidada, ¿no? Arquitecta era, ¿no? Era arquitecta. Pero escribía muy bien, muy bien. Bueno, todo ese material fue catalogado por el equipo de catalogación que trabaja junto con la Biblioteca Central de la Universidad de San Martín, y hace varios años que viene. En virtud del convenio que tiene la USAM con la NUBE, haciendo una labor de catalogación que, bueno, en este caso está a disposición el acceso a todos los libros que están incluidos dentro de la muestra. Y bueno, y en relación con eso y con la investigación, que es una de las preocupaciones que tenemos tanto en la carrera de letras como en los posgrados,
nos inquieta saber, bueno, en esta mesa hay una pequeña muestra de algunos libros de crítica, tanto de crítica literaria como de crítica histórica, en relación con los libros prohibidos. Sin embargo, quisiéramos saber a tu criterio si es una zona fértil con respecto a la investigación, qué líneas te parece que se abren para posibles búsquedas, posibles trabajos. Yo anoté acá algunas cuestiones para poder sugerir, ¿no? A mí me parece que es un campo muy poco explorado, ¿no? un campo en el que la universidad, la academia en general, los académicos en general se está introduciendo, ¿no es cierto? Desde la educación podemos ver los trabajos de Satrakarli especialmente, ¿no es cierto? En teoría general de la educación, los trabajos de Adriana Puigros y Roberto Marengo y otros investigadores, ¿no? Pero en el área precisa, la vinculación precisa, la relación directa del niño con la cultura y los procesos de la producción cultural es muy poco. No, sí, sobre todo en relación con este periodo en particular, ¿no? Fíjense una zona histórica quizás no tan estudiada. Fíjense qué cosa interesante, ¿no? Para investigar. Yo tomé acá un texto de otro librito que me parece importante. Simplemente porque no quería memorizarlo. Y dice así, no nos engañemos. La imagen que tenemos de otros pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Esto por esta relación con todo este proceso de las prohibiciones, ¿no es cierto? Porque se prohíben juguetes, como se prohíben libros, como se prohíben alimentos, como se prohíben relaciones, ¿no? De afectos. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Sobre esta imagen, que para cada quien es un descubrimiento del mundo y del pasado de las sociedades, se incorporan de inmediato opiniones, ideas fugitivas o duraderas, como un amor, el tiempo que permanece indelebles, las huellas de nuestras primeras curiosidades y de nuestras primeras emociones. Bueno, me parece que esto es fundamental, ¿no? Yo creo que por eso, a ver, por eso esta cuestión de la censura de los niños fue muy significativa, ¿no es cierto? Habría que controlar a los más chicos para que después cuando lleguen a la secundaria tengan menos conflictos. Yo tuve oportunidad de ser maestro hasta el 76, después del 76 que dirige. 76 al 84 estuve fuera del sistema escolar, fuera de la escuela, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que las circulares venían y circulaban y se conversaban entre los maestros. Pero lo peor que pudo generar esto, el miedo, fue la autocensura. Después vino la autocensura, es decir, por casualidad lo saquémoslo, no, por casualidad no hagamos lo otro, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso fue muy notorio, ¿no? Muy evidente, ¿no? Entonces, yo creo que el campo de la relación con el niño, con la cultura, con la política, con la vida social, con los procesos políticos económicos, son fundamentales, hay que investigarlo, hay que leerlo. Mire, yo tengo la gran ventaja que sigo reuniéndome con exalumnos. Yo fui maestro en el 61, empecé en el Bernasconi acá. En el 57 empecé en el Chaco. En el 61 empecé como maestro del Instituto Bernasconi. Sigo reuniéndome con mis exalumnos. Alguna vez alguien, algún padre me preguntó, ¿qué es lo que hiciste para que te sigan encontrándose y viendo? Y nos encontramos a hablar de temas, ¿no? Recordando, quieren ver las fotos viejas. Todos son profesionales, hay abogados, ingenieros, hay taxistas. Ahora tuvimos problemas con el techo y necesitamos juntar 40 mil pesos para hacer el techo y convoqué a los escalunos que se reúnen y digo, che, ustedes que están al pedo siempre, ¿por qué no hacen algo útil? Se reúnen ahí en la esquina los últimos alumnos que yo tuve fue una escuela que estaba en Malawi y Paraguay. Ahí llegó la policía, éramos casi todos varones, ahí llegó la policía militar buscándonos a mí especialmente y a dos colegas catamarqueños que eran bajitos, que además no podían tirar ni siquiera un escupitazo, pero lo buscaba no sé por qué, tal vez sus ideas, ¿no? Yo había salido a tomar un café, entonces era doble turno eso, estoy hablando del 76, entonces estaban Varela Varelita en la esquina de Paraguay y Carabrillo, ¿qué es eso? Sí, Varela Varelita, el famoso bar de ¿cómo es? De nuestro Chacho. Vicepresidente, ¿eh? El Chacho, ahí lo conocía Chacho. Estábamos tomando un café y llegan tres manes y le dicen, Pablo, váyase porque está la policía buscándolo. De ahí desaparecí, no volví más a la escuela. Recién en el 84 me reincorporan,
para trabajar en el proyecto de la de capacitación docente, la escuela de capacitación docente que se creó con el gobierno de Alfonsín. Así que no sé por qué cuento esto, pero a mí se me va a ir. Esto no tiene que ver con la edad, se me tengo tantas cosas para contar que se me pero me podemos aprovechar y permitir que el público pueda hacerte preguntas también. Y claro, por supuesto. Pero lo que quiero decir, para cerrar esta reflexión con este tema, en su momento yo me acuerdo, nosotros éramos maestros catamarqueños, había un chaqueño, yo que era correntino, y había dos porteños ahí, después no eran mujeres. El director falleció en ese interín, yo no lo vi más, así que él era comunista, él era militar, él era sí comunista, militante comunista. Yo lo que había hecho es militar en el gremio docente. Fui uno de los creadores de la Unión de Maestros Primarios en el comienzo, ¿cierto? Con Ana Lorenzo, con me la crucé estos días por ahí por el centro, ¿no? Pero yo creo que todo lo que tendría que ver con la vida, con la luminosidad de la vida, con la búsqueda, con el encuentro con aquellos que pensaban y querían transformar y mejorar, en el caso nuestro eran los niños, ¿no? Era provocarlos para que aprendan a pensar, tomen idea que el mundo hay que transformarlo, hay que cuidarlo, pero hay que ir acompañándolo, ¿no? ¿Cómo hacer con los niños? Yo les puedo decir que estuve mareante. Llegué a ir a visitar a un exalumno a la casa de Casero, cuando estaba en la casa de Casero. Y recuerdo que me decía, maestro, si yo le hubiese hecho caso, yo no estaría acá ahora preso. Yo tuve de todo en la vida. Y tuve la suerte que casi todos me respondían, hombre, me escribo, me encuentro cada tanto. Este mismo de economía que tenemos ahora, yo lo tenía sentado acá porque es sobrino de mi socia, que es más trabajo, que es hermano del padre de la criatura que maneja la economía argentina. ¿Qué le podía decir yo? Iba a buscar con su padre, que era Bernardo Dujón. Yo creo que esto lo digo porque no tengo ningún empacho de decirle. Además, Marta sabe que yo lo digo. Quiero decir que esta sociedad, uno tiene esta complejidad de sociedad. La sociedad de los niños es la sociedad. Y esa sociedad llega a la mano. El maestro que está inquieto, que está atento, puede ayudar a construir una mejor situación hacia un mundo mejor. Y hay algunos que se despitan y no es posible encontrar. Una lástima que no fue más tu alumno. No es tan fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la única opción posible es la militancia, ¿no? Militar en la vida, ¿no? Militar a favor de la vida, ¿no? A favor de la memoria, de la verdad y justicia, ¿no? Yo estos días, para cerrar esto que estoy diciendo, quiero que de dos cosas y contar una cuestión. En estos días encontré una revista que había comprado el año pasado, porque compro todo lo que encuentro, ¿no? Compré una revista que se llama La Marea. Y el título se llama La enseñanza de la historia en la presente macrista. Un futuro sin pasado. Y nuestro ministro Peña, que yo lo conozco de adolescente, que fue a verme a la nube para convidarme a... Tampoco fue tu alumno. Dijo alguna vez, escuchen bien esto, que esto es antología, es la primera vez que en la historia argentina hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Dejamos la muerte atrás. Esto por peso, con la moneda, bueno, ustedes vean lo que han hecho con la moneda nacional. Y la otra genial, la señora Michetti, dijo, esto es para alquilar balcón, no está bueno que la historia mire siempre hacia atrás. Deberíamos conmemorar cosas de futuro. Es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción. Yo conocí bastante al señor Lombardi, al que yo llamo el depredador de la cultura. Ustedes dicen, bueno, la universidad acá tiene mucho que ver porque acá me quiero hermanos muy, muy certera, ¿no? Yo me acuerdo que me decía, pues yo lo conocí adolescente, cuando yo terminé hice mi primera etapa de educación física, recuerdo que me ofrecieron trabajo en Mar del Plata. Una entidad que yo conocía que se llama Manantiales. Resulta que Manantiales es de la familia Lombardi. Lombardi es un empresario del turismo. Es uno de los más grandes emprendimientos de recreación y tiempo libre y está en los alrededores de Mar del Plata. Ahí me tocó ir. Creo que duré dos semanas en la práctica, ¿no? Ahí conocí al padre y lo conocí a este genial ingeniero que se llama Lombardi, ¿no? Tiene nombre de mafia, no más que Lombardi. Suena. Bueno. Bueno, y volviendo al tema.
no es censura en esto. La idea es un ratito, tenemos todavía unos minutos para dialogar, para que la conversación no quede solamente de este lado. Imagino que debes dar preguntas en relación con esta muestra, con alguna de las cosas que estuvo comentando Pablo, algo que les inquiete en relación con ese tesoro de libros, de muchas primeras ediciones, ¿no? De libros que han sido prohibidos en su totalidad o que han sido sospechados también, ¿no? Bueno, quizás ustedes también tienen algunos ejemplos que les interesa saber algo más sobre ellos, ¿no? Así que, o alguna experiencia concreta de censura en las prácticas, no solamente en las prácticas en relación con la literatura, con la lectura de textos escolares, que es otra de las zonas que también va a haber dentro de la muestra, ¿no? Textos escolares que han sido intervenidos, ¿no? Quizás no prohibidos en su totalidad, pero sí acusados de no corresponder con la ideología del régimen, ¿no? Bueno, así que, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna experiencia, algún comentario? Sí. Muy buena la exposición. Gracias. Muy buena la exposición. Esto parece Fahrenheit 451 hecho en realidad, digamos, ¿no? Quería preguntarle si usted sabe cuál fue la actitud del mundo académico en esa época, ¿no? Los rectores, los especialistas, cuál fue su actitud, si pudo haber alguna voz disidente o no, si sabe algo de eso. No, sí, totalmente. Yo, es una línea de investigación. Claro, yo creo que hubo mucha disidencia, hubo mucha gente que se salió a levantar la mano y gritar en voz alta, ¿no? Yo sí, puedo decir que sí, hubo mucha. Yo por lo menos que frecuenté muchas instituciones y tuve muchos contactos, puedo decir que sí, que hubo mucho aliento en ese sentido, ¿no? Muchos sorteos. Yo he tenido mucha relación durante muchos años, hace mucho que nos conocemos. Aquí conocí en una charla que dio el padre con Hernández Arregui. El padre, estoy hablando de Adriana Puigro, así que yo, una de las primeras voces que además tuvo que irse al país fue Adriana Puigro, ¿no? Puedo citar una cantidad de nombres, pero no sé si tiene sentido. Por ahí es un tema para la investigación, ¿no? Yo creo que sí que hubo. Hubo inclusive de sectores de la Fuerza Armada, ¿no? He tenido alumnos que han tenido padres militares, ¿no? Entonces, y que he tenido oportunidad de escucharlos y estaban en desacuerdo, pero no lo podían hacer públicamente, ¿no? Sí, claro que hubo. Yo creo que ha sido un país siempre ha estado atento a las desigualdades, a las confrontaciones, ¿no? Desde 1810 tenemos esta cuestión de saberistas y morenistas, ribadavianos y antirribadavianos, ¿no? Rosas, antirrosistas y rosistas, ¿no? Unitarios y federales, ¿no? Yo creo que siempre tenemos. Esto es tanto de las sociedades, ¿no? No es nada nuevo. El asunto es cómo encontrar el equilibrio y cómo encontrar que la mejor parte de la sociedad pueda sostener a la otra sociedad y pueda ayudar a comprender la otra sociedad. No va a ser muy difícil, ¿no? Yo a mí me gusta la cocina, entonces yo voy a la verdulería, a la carnicería y escucho. Y me decía un verdulero todo el día, ahora vive y te piden dos tomates, una zanahoria. Y a veces no alcanza para la lechuga. Y no estamos hablando de la clase media baja, estamos hablando de la clase media ahí nomás, ¿no? Entonces esto fue muy destructivo, ¿no? Alguien apostó a esto y sigue apostando, ¿no? Yo no creo que hay que entrar a mirar la casa, que por ahí hay una declaración de la señora de Carlotto con respecto a fortalecer la cuestión de los derechos humanos, ahora que con esta cuestión de este personaje que apareció, que es de película, que están asombrados todo el mundo, pero que debería, de alguna manera, los cuadernos ahora son otros cuadernos, no son cuadernos con fundamentos, no son los cuadernos con fotocopias, estos son los cuadernos con fundamentos, ¿no? Yo creo que hay que apostar a estas cosas. La sociedad tiene estos anticuerpos, ¿no? Siempre está lo negativo y lo positivo, ¿no? Por lo menos yo siempre miré lo positivo, ¿no?
y traté de que los niños, los chicos con los que yo trabajaba, siempre tuvieran en ese camino, ¿no? No sé si lo logré, muchas veces no lo logré. Y vi chicos, digo, como tuve que ir a la cárcel de la Sierra una vez a ver un exalumno que me dolía el alma, ¿no? Digo, ahí fracasé. Tal vez no fracasé, había otro componente que yo no entendía, ¿no? Pero me parece que yo sigo atendiendo. Los niños son como son un potencial que hay que explorar más, ¿no es cierto? No tiene que ver nada más que con la pedagogía y la psicología, no tiene que ver con la realidad, con la política también. Los grandes políticos se construyen ahí abajo, ¿no? Es ahí donde hay que empezar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me gustaría aportar en relación a la pregunta que hizo recién el compañero, porque yo he sido directora de la escuela primaria durante entre 1978 y 1994, y no llegaban las listas con los libros prohibidos. Entonces estaba también esto de la autocensura. Por ejemplo, hubo prácticas de resistencia entre los maestros. Maestros que le sacaban las tapas a un elefante que ocupaba mucho espacio, lo ponían dentro de otras tapas y se lo leían a los chicos. Eso yo lo he visto y pasaba en la escuela. Y nosotros teníamos una bibliotecaria que era familiar de los militares y muy comprometida con la política de los militares. Entonces, cuando llegaban las listas, separaban los libros para quemarlos, porque decía prohibida el uso y la tenencia. Entonces, en eso se basaba, bueno, lo que yo, por ejemplo, que vivía en la casa habitación de la escuela, les decía, deme la pila que yo lo quemo, que no lo vamos a quemar acá. Los tuve escondidos en mi casa y después, en el 84, fueron reintegrados a la biblioteca. Y lo hemos rescatado. ¿Dónde era la escuela? La escuela 3 de Villa Ballester. ¿A no ser alguna cosa? No, sí. No, de parte. De parte, sí, la escuela número 3 de Villa Ballester. Fue realmente una lucha muy, digamos, una resistencia que se hizo durante los dos años. Fue bastante, bastante dura. Sí, creo que bueno, es muy valioso pensar, por eso pensaba no solamente en términos de libros, sino de prácticas concretas, claro, de resistencia, tácticas justamente para poder seguir leyendo, para seguir apostando al imaginario, a la fantasía, sin dejar huellas que pudieran crear situaciones peligrosas para, ¿no? Para algunos que sin embargo las sufrieron. Sí. En el 74 se publicaron los cuadernillos para la reconstrucción nacional, eran unos materiales didácticos que daba el Consejo Nacional de Educación para cada maestro, y cada maestro tenía su armario, yo tenía mi armario. Yo conozco a vos. Estaban, Te conozco. A vos también. Te conozco, Margarita, Mascarita. Y estaba la carta de Bartolo. Sí, señor. Así que durante, siempre se leyó la carta de Bartolo, durante todo el proceso. El que quería leer, nosotros lo teníamos en nuestra, porque era chiquitito. Nadie te iba a requisar los cuadernillos para la reconstrucción. Y otro lugar donde también de lo que decía el compañero, ¿no? De producción, de prácticas, pero también de producción intelectual, eran los grupos de estudio, sí, sí. La escuela de Pichon Rivière. Y los talleres literarios, y ahí estaba poblado de educadores, todo el estuvo poblado de educadores, hubo muchísima influencia en las prácticas educativas que se hacen. Un gusto verte. Para mí también, Pablo. Yo me gustaría agregar dos cositas. El tema, a mí me parece que la Argentina tiene como la obligación y no descuidar este rumbo. La Argentina es uno de los países primeros países que tiene una ley de educación integral. Esto es así, ¿no es cierto? Yo me puse a explorar un poco lo que pasó antes, es decir, yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto internacional de la UNIMA con la UNESCO. La UNIMA es la Unión Internacional de la Marioneta. Entonces, me escogieron para hacer contar la historia del títere de Argentina y de América Latina. Entonces tuve oportunidad de viajar, de estar en México, en Ecuador, varias veces en Brasil, algunas veces en Francia, en Holanda también y en España, ¿no? Y en el camino yo recogí cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención, esto ya hablando, en el 2017 estuve invitado por la Fundación García Lorca y un grupo que se llama Etcétera, de
de Granada. Yo escribí un libro sobre Lorca que se llama Lorca, un andaluz en Buenos Aires. Yo me dedico además, yo, aparte de escribo, cuando puedo escribo, porque eso es lo que uno no dice. Yo a veces no cuento las cosas que hago y a veces cuento demasiado, ¿no? El tema es así, me acuerdo yo que cuando yo me voy para viajo, yo le vengo a leer un diario, no sé si páginas, y otro día para leer en el avión, y me encuentro ahí que el gobierno argentino estaba invitando para colaborar, hacer una colaboración e integración con el gobierno de Finlandia, porque según se decía en ese momento, Finlandia tenía el mejor proyecto de educación en el mundo, el más perfecto, el más coherente. Yo viajo a España y bueno, termino de leer allá y me pongo a hablar con alguna gente. Había argentinos residentes ahí en la zona, así que le comenté esto. Y entonces decido comprar el libro de la educación, era boom en España, la educación en Finlandia, ¿no? Y lo que decía el texto de las autoridades argentinas, macristas por supuesto, que estaban admirados de la educación que en este momento se estaba desarrollando. Por lo tanto, estaban invitando a las autoridades finlandesas, a los especialistas en educación. Y en un artículo que yo leo, dice uno de los finlandeses, nosotros estamos sorprendidos, dice, ¿cómo es posible que la Argentina nos invite, siendo uno de los primeros países que tiene una educación popular y una ley de bibliotecas populares? Dice, lo extraño es que la Argentina es el primer país que comienza haciendo una tardante formación de educación popular. Y se conocía de pe a pa la ley 1420. Entonces, estas cosas pasan ahora, yo creo que un gobierno más popular no invitaría a los, yo no invitaría a los finlandeses, porque yo hice muchas cosas que ellos también hacían, es decir, que eso que yo hice con los indios, hacía con los niños en Finlandia, ¿no? Es decir, de meterse en el mundo, tocar las cosas de todos los días, ¿no? Los niños aprenden con todo, ¿no? Quiero decir esto porque en realidad hoy el compromiso es que nosotros miremos un poco más el tema de la infancia, pero el tema de infancia en relación a las políticas de infancia, si hay políticas de infancia, ¿no? Yo creo que la única vez que tuvimos una política de infancia, digamos, oficial fue entre el 45 y el 55, cuando Perón dice, los pueblos que olvidan a sus niños renuncian a su porvenir, esa es una realidad. Y cuando Eva Perón dice que los únicos privilegiados son los niños, ahí está diciendo también una verdad. Además, hubo proyectos y empresas, más allá si me gustó o no me gustó, si era bueno o malo. Yo siento que yo soy producto de ese proceso político. Entonces yo cuando me pongo a investigar, porque me descubro que puedo investigar, digo, la pucha, soy investigador. ¿Y cuál era mi universidad? La calle Corriente, la librería de la calle Corriente. Ahí hablé con todos esos libreros maravillosos. Empecé con Pigmalión en 1961, conocí a Pigmalión en Corrientes y San Martín, donde iba, ahí conocí a Borges y conocí a Mangel, Alberto Mangel, que era cadete. Yo no leía inglés, no leo ningún idioma. Poco guaraní puede ser, ¿no? Porque mi madre hablaba perfectamente el guaraní. Lo que quiero decir es que de golpe hoy es una urgencia y una necesidad revisar un poco todas estas situaciones que tienen que ver con la política en torno a la infancia, ¿no? Yo creo que acá hay fantásticos investigadores. Bueno, nuestra Cecilia Bayur es una persona dedicada al tema de la literatura infantil. Yo lo que hago es una cosa de miscelánea, me meto en todo, perdón, me meto en todo, toco todo lo que toco, me gusta buscar qué hay detrás de todo eso, ¿no? En este momento les puedo contar que hice un último trabajito que es Gallegos Sembradores de Ideas. Este es el título que me pusieron los gallegos, ¿no? Pero en realidad acá lo que yo traté de estudiar era el momento del exilio español del 36, 37 al 42, 43, 44 y la aparición de dos personajes importantísimos centrales, que van a ser centrales en la cultura argentina. Federico Rigo, ilustrador, y Rafael Dieste, filósofo, lingüista gallego, que va a crear la Biblioteca Bilique. La Biblioteca Bilique tuvo que ver con muchas de nuestras infancias. Si uno se mete en el trasfondo de las introducciones, de los estudios, de las temáticas que produjo ahí, ¿quiénes estuvieron ahí? Es Pasandín, sociólogos y de aquella época, historiadores de aquella época, todos gallegos, ¿eh? Castelao, Alfonso Castelao ilustró. Luis Giovanni ilustró para niños, fíjense los ilustradores que había. Yo creo que la Argentina es un país de desafío siempre. La Argentina y cualquier país, nuestra amiga, para que no. Está acá una amiga de San Pablo, también Brasil, y estamos trabajando en cosas en común entre Brasil y Argentina. Todos nuestros países son países de desafío, están países por hacerse o países haciéndose, ¿no?
yo creo que en esta haciéndose de la historia es donde nosotros tenemos que entrar a hurgar, ¿no? Bueno, sí, justamente esta muestra me parece que es una huella en ese camino, ¿no? Es un desafío. En relación con recuperar la memoria histórica, más en este momento, creo que es más significativa que en otras épocas, ¿no? Y este camino que estamos emprendiendo con el trabajo conjunto que estamos haciendo con La Nube, el trabajo de catalogación, el trabajo de poder pensar en esta muestra como una serie de muestras posibles hacia adelante. Totalmente. Bueno, por eso te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy, agradecemos a todo el equipo de La Nube por todo el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Que realmente es una alegría poder trabajar en esto que sentimos que es muy enriquecedor para la Universidad de San Martín, para la Escuela de Humanidades y expansivo hacia bueno, todos aquellos que estén interesados en estas temáticas. Así que muchísimas gracias. No, yo quiero cerrar con esto y no hablo más, me callo. Es muy difícil hacer cerrar a Pablo. Mi amigo Javier Villafañe, que yo me dediqué a él también, no hablaba si no tenía una botella de vino y dos vasos. Y la última etapa de su vida, yo la acompañé en los últimos 15 años de su vida, no era, él pedía decir más, porque él tomaba, si le daban a quitar, tomaba a quitar, digo, no, Javierito, tenés que seleccionarlo, vamos a tomar un buen Malbec. Y entonces él decía, todas las conversaciones hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque nosotros la gente los latinoamericanos somos conversadores. El ámbito donde nos formamos, nos construimos es la conversación, y eso es cierto. Yo le tengo que agradecer de por vida a él, porque yo me formé al lado de él. Me parece importante. Voy a leer esto y termino. Se llama Media Vaca. Vamos a hablar de la vaca, que hoy es costoso, no hablar de la vaca. Pero vamos a hablar de la vaca. La vaca es el animal más extraordinario que existe. Nos la comemos con patatas, hace bonito en el campo y es fuente de inspiración para artistas y poetas. La vaca, ¿eh? Uno de los, la vaca. Uno de los estómagos de la vaca se llama libro. Y no debe extrañarnos porque el libro es el segundo animal más extraordinario que existe. Lo manchamos de salsa, hace bonito en la estantería y a través de él nos llegan regularmente las ocurrencias de artistas y poetas. La vaca es un rumiante. Se traga el alimento para más tarde devolverlo a la boca y masticarlo con tranquilidad. Exactamente, exactamente, de esta forma se deberían leer los libros, volviendo a ellos en diferentes ocasiones y masticándolos a fondo para asegurarnos una digestión placentera. La vaca. ¿Qué pedagogía? La pedagogía de la vaca, señor. Los niños aprenden con los libros, pero también con las piedras, las moscas, las hormigas y las arañas. Aprenden con todo, aprenden jugando y no se cansan de aprender. Por eso es absurdo que existan libros aburridos y que se pierda el tiempo con ellos en lugar de dedicarlo a observar a los escarabajos peloteros. Algunos de los más aburridos están hechos por gente con mentalidad de sastre, que cree que los libros para niños deben ser como los trajes para niños, varias tallas más pequeñas. La mirada inocente del niño nada tiene que ver con los pantaloncitos. Si no se entiende todo, ¿qué más da? Pocos adultos pueden explicar por qué vuelan los aviones y, sin embargo, no tienen miedo de fijar en ellos. A excepción de lo que se hacen para idiotizar, cada libro contiene el fragmento de un grano de tesoro, o al menos así se decía antes. Solo cuando reunamos todos los pedazos seremos capaces de descifrar ese secreto que parece bien guardado. A veces uno se toma su tiempo. No es raro empezar a leer a los 7 años y ver que a los 77 años seguimos. Me río porque yo cada tanto hago esto. No es raro empezar a leer a los 7 años y ver que a los 77 años seguimos con el mismo libro de las manos. Ese es el misterio. Yo recibí una guía, no hablamos poco de eso.